Ahí empezó la transmisión, a todo el mundo arriba, arriba ese aplauso. México, Colombia, Honduras, Dominicana, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, USA, los Estados Unidos de América. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está toda Europa. Estamos transmitiendo, saluda a toda la gente que nos está mirando desde todo el mundo, transmitiendo en vivo desde la calle Broadway. Listo, y a los que están, que se conectan ahora, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cantamos recién o no, adoramos lo que se pierden en casa, ¿sí o no? Una experiencia extraordinaria. Y decía recién antes de conectarnos que el domingo pasado Dios nos habló acerca de la compasión. La compasión es algo que viene inherente al tener al Señor en el corazón. Y cuando uno empieza a regocijarse más con el dar que con el recibir, quiere decir que nuestro corazón cada vez más se parece al del Señor. Cuando uno dice, me siento más feliz dando que recibiendo. Es bonito que nos den cosas, es bonito que nos regalen, pero es más maravilloso cuando uno puede dar, cuando la bendición se extiende. Y esto que vamos a ver es un milagro. Es un milagro porque, primero, que durante toda la pandemia, durante el 2020, no podíamos llegar a Venezuela. Nos era imposible por cuestiones políticas que no vienen al caso, más bien por cuestiones de politiquería. Porque política es el arte de gobernar. La politiquería es el arte de corromper la buena política. Y cuando nosotros no podíamos llegar a Venezuela, lo hicimos a través de la frontera, a través de Cúcuta, etc. Finalmente encontramos una fundación maravillosa. Y conocimos a través de esta fundación, por ejemplo, a la familia Campos. Ustedes dirán, ¿quiénes son los Campos? Bueno, es el Valle de Tucutunemo. Mirá qué nombre lindo para decir. ¿Dónde vivís? En Tucutunemo. Villa de Cura, que es el estado de Aragua, para ayudar a esta familia. Llegamos a través de esta fundación. No tienen agua potable. Bueno, la historia no te la voy a adelantar ni a espolear. No tienen baños. Duermen en camas que son un desastre. Y los hijos, uno de los hijos de esta señora llamada Zoraima, uno chiquitito que después lo van a ver en un momento estallar en llanto, él iba a la iglesia que quedaba al lado de su casa o cerquita, y a todas las reuniones de oración él llevaba un papelito y ponía casa. Durante años, desde muy chiquitito, casa. Lo conocían porque Gabriel, se llama este chiquito, llevaba el papel que decía casa, casa. Le preguntaban por qué ponía eso, decía porque es lo que yo le pido a Dios, una casa. Entonces esta querida fundación con la cual es una bendición trabajar, nosotros enviamos los recursos financieros, las semillas, y ellos pusieron toda la mano de obra, la tracción a sangre. Fueron 22, la construcción, fueron 22 voluntarios, albañiles, ingenieros, electricistas, plomeros, carpinteros. Tardaron 5 días, un desafío maravilloso. Lo que van a ver nos va a conmover. Lo vi como 2-3 veces, y las 2-3 veces, yo, hijo de alemanes, que no sé lo que es una lágrima porque me cuesta, lloraba, me conmovía, y es una historia maravillosa. Nos preparamos. Después de esto te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga, pero esto es un proyecto honra con Venezuela Amiga, esta fundación maravillosa. Les mando un saludo enorme, de verdad. Nos vamos a conocer pronto. Cuando ahora lleve la gira presidente a Venezuela, nos vamos a dar un gran abrazo ahí. Seguramente, no sé si va a estar en el Poliedro de Caracas o donde Dios me lleve, pero vamos a darnos un gran abrazo en Venezuela. A toda la gente que trabajó, gracias por este trabajo enorme. Nos hicieron quedar muy bien. Esto es River, esto es tu semilla, esto es Misión Graneros, Proyecto Honra, todo junto aquí en Venezuela. Mirá. Bueno, amigos, estamos en los valles de Tucutunemo, en Villa de Cura, estado Aragua. La familia Campos. Pronto van a conocer a esta hermosa familia en la cual cambiaremos su vida por completo. Ellos no se imaginan todo lo que va a pasar. Tiene 7 niños y de los cuales 5 están viviendo con ellos actualmente. Pero mira, yo me llamo Jesús Elías Campos, tengo 56 años. Y tengo 12 años aquí en la comunidad. Me llamo Zoraima Núñez y vivo con mi pareja. Tengo 15 años pues viviendo aquí. Me dedico casa de hogar a mis hijos.
que cuando hay comida, bueno, le doy, hago la comida, y si no, pues no tengo. Yo estos 10 años me ha costado la vida para mantener mis hijos, pero le he hecho comiendo arroz, arroz picado, comiendo cambures sancochados, yuca sancochada. Eso sí le voy a decir, pobremente nosotros las tres comidas las hacemos en el día. Poquita, pero las hacemos. Yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana, me visto y me voy a mi trabajo, pues, que es hora y media de camino. Salgo a la hora que salgo, caminando para allá y caminando para acá en la tarde otra vez. Que sea fumigar, que sea jalar machete, jalar escaldilla, arrancar monte, recoger tomate, muchas veces que hay el río a echar agua, a diario, eso es todos los días. No tenemos un tanque para llenarlo de agua, para tener agua. Tenemos que estar cargando agua de otro sitio. Eso es una cosa que yo quisiera, pues. Yo teniendo un tanque aquí me forzara a pagar a los artículos que cobran para llenar el tanque y yo lo lleno. Pero tiene ella agua una semana, por lo menos 3 días. Y estoy haciendo la diligencia para ver si consigo unos perolones para por lo menos bañarnos, para esas cosas que yo le estoy diciendo. Le tiene que lavar, se hizo una pupú y de las chiquitas, entonces eso hay que lavarlo. Hay que fregar. Entonces yo quisiera tenerla, porque yo la veo a ella sufriendo, pues. Aquí duermen mis hijos, porque no tengo cama y duermen aquí. Más bien eso, mira, aquí se aporrean, no está eso, mira. Mira, se le puya, en veces se puya, porque no tienen para, no tienen cama, pues. Y aquí duermo yo con mi esposo. Con mi esposo, mira. Porque no tengo cama, lo pongo ese sin ahí para ir, más bien se aporrea uno ahí. Nos paramos con un dolor en la cintura, porque no hallamos para dónde estirarnos, porque dormimos todos amontonados. Mi mayor sueño es construir mi casa y que mis hijos no pasen frío, no pasen, por lo menos que cuando llueve eso se moja ahí. Tengo la edad que tengo y ese es el sueño, que algún día yo poderle arreglar su casa a ella. Son tantas las cosas que hemos pasado y aún ahí estamos luchando por eso. Yo quisiera tener para arreglar todo, pero como no tengo, no me da. Bueno, llegamos a la casa de la familia Campos. Vamos a tocarles la puerta. Ellos ni se imaginan de toda la aventura que vamos a pasar en Maracay. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está, señor Jesús? Bien, bien. Hola, bien. Mi amor. Vengan. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿están preparados para irnos a Maracay? ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. Suban, adelante. Bueno, yo no sé por dónde voy, pero una bendición bien buena. Para mis hermanos, para mi mamá y para mi papá. Bienvenidos a nuestra casa, preparamos con ustedes con mucho amor, esperamos esté a su agrado, bienvenidos. Ellos no saben nada de lo que se les viene para sus vidas. Les vamos a construir la casa en un reto total de 5 días. Dijimos que le íbamos a acomodar las láminas de zinc, las láminas de acerolit, que íbamos a ponerlas un poquitico derecho. Ellos ni se imaginan lo que está sucediendo aquí justamente en su casa.
el día número 2 de este gran reto. Estamos terminando de cerrar los linderos con bloque. Ya la parte de adentro se está terminando también, lo que son los cuartos, y estamos en la parte eléctrica. Una comunidad que nos ha apoyado en todo, no nos ha hecho falta absolutamente nada. Le doy las gracias también a ellos porque han prestado de su corazón agua, café, alimento, no nos ha hecho falta, nos han apoyado con todo. Si estamos nosotros contentos los vecinos, me imagino cuánto nomás ellos cuando vengan y vean esta sorpresa. Nunca esperamos, ¿verdad?, de que esta bendición que llegara a nuestra comunidad. No, la más que lo necesitaba era Zoraida, porque de verdad, oye, eso es algo que nunca pensamos que se iba a dar. Esto es un éxito y cuando ellos vengan van a caer para atrás. Hoy es nuestro tercer día con la familia Campos. Tenemos muchas sorpresas para ellos. Y la primera va a ser un cambio de look. Nuestra meta para el día de hoy es que ellos se sientan consentidos, amados, que sepan que son muy especiales para nosotros y primeramente para Dios. La familia Campos hoy está viviendo tiempos de emociones. Están felices, están escogiendo ropas y ya los van a ver con unos nuevos outfits que están bellísimos. Ellos están contentos y nosotros también. Así que me vamos. Garantizarle a la familia Campos no nada más estabilidad, sino salud mental, que es importante a cualquier etapa de nuestras vidas. Estamos brindándoles herramientas necesarias para sobrellevar el día a día y a cómo mejorar su relación el uno con el otro, a fortalecer ese amor y a unificar su familia. Día 5 y seguimos con este reto. Hoy es el último día de construcción. Mañana solamente nos queda moblar. Ahorita mismo estamos terminando lo que es pintura, lo que son ventanas panorámicas, las puertas y todo lo demás que nos hace falta. Llegó el gran día. Hoy vamos a sorprender a la familia Campos con esta casa espectacular que hemos construido con tanto amor. Han sido días de duro trabajo, de largas jornadas de trabajo hasta altas horas de la noche, con el propósito de terminar esta construcción en 5 días.
cuánta distancia estamos de la casa? Están a 30 pasos. Semana, ustedes pasaron un momento de mucha intriga de qué era lo que estaba pasando, de cuál es la sorpresa. Mi amiga va a contar hasta tres y allí ustedes se van a quitar la venda de los ojos y van a ver su sorpresa. ¡Uno! En mi casa, en mi casa. ¡Sí, sí, gracias! Señor Jesús, bienvenido a su casa. Yo para pagarle esto. Bueno, estoy bastante agradecido por esto. Agradecido de ustedes todo. De esta bendición que me cayó del cielo. No puedo creerlo. Su casa tiene agua. ¿Qué le parece? Mira. Agua. Yo no hace falta que vayas al río a buscar tu agua para bañarte. Mira esto. Mira, mi amor. ¿Estás viendo? Aquí tenemos que agradecerle a Dios. Tienes una linda lavadora para que hagas el aseo de la casa, de tus hijos, en la ropa. Ven para que veas la cocina. Pero en verdad, vale, estoy bastante orgulloso de todo. Y bueno, levanta la cabeza, hijo, levanta la cabeza. Bien, que está contento. Venga, Señor Jesús. Este es un regalo con mucho cariño para usted. Ya no va a tener que irse caminando más de una hora todos los días a su trabajo. ¿Cómo hago yo? Bien. ¿Para dentro de una vez? Sí. Esto no se puede quedar allá afuera.
Hay una última sorpresa para usted. Su mamá, su familia. Lo que Dios ha hecho por mí, esa bendición que nos mandó para mis hijos, para mi esposa. Les agradezco mucho de verdad eso. Esta familia nos las llevamos en el corazón, nos han tratado con mucho cariño y nuestro deseo es que Dios siempre esté con ellos. River, gracias por todo su amor y por todo su apoyo. Gracias, River, por haberme dado esa casa tan hermosa. Lo amamos bastante. ¡Esa es tu siembra! Ese aplauso es para todos los que siembran, todos los que dan, todos los que bendicen. Tomen asiento. Es maravilloso cómo se le puede cambiar la vida a una persona con tan poco, porque realmente no fue mucho dinero el que se envió, pero bueno, la parte más importante no fue los recursos que enviamos, sino toda la gente de Venezuela amiga que se puso las camisetas de River, que trabajó duro 5 días el desafío, construir una casa, desarmar lo que había y construir una casa en 5 días no era fácil. El chiquitito que estalló en llanto al final es cuando le cayeron todas las monedas juntas de que él había puesto el papelito casa, casa, casa durante 8 años y Dios pudo cumplir el deseo del corazón del niño. Eso es maravilloso. Esto es iglesia. ¿Existe otra manera? Muy bien. ¿Estamos listos? Límpiense los mocos. Hace varios años, cuando recién empezaba a predicar por el mundo, recuerdo que tenía que ir a una conferencia en Puerto Rico con escala en Miami. Salía de Argentina, hacía escala en Miami y viajaba a la Isla del Encanto. Cuando llegué a Florida, fui hasta la banda de equipaje y sin querer tomé una maleta equivocada. Se le parecía mucho a la mía. El mismo tamaño, el mismo color, la misma textura, la misma marca. Muy parecida. La tomé del carrusel y me apresuré a tomar la conexión. Pero mientras corría a la siguiente puerta de embarque, siento que el peso es diferente. Miro la etiqueta y me percaté que no era mi maleta. Entonces, para quitarme toda duda, paro ahí, la abro y me di cuenta que la mayoría del contenido era ropa femenina. Calzones, brasieres. Así que solo tenía 2 opciones. Ponerme la ropa femenina y dar mi conferencia igual en Puerto Rico, lo que hubiese sido todo un suceso, un escándalo. O regresar y rastrear mi maleta original. Así que regresé, pero perdí la conexión. Y como era un orador novato, recién estaba empezando, un muchachito, al no poder recuperar rápido mi maleta original, suspendí mi viaje a Puerto Rico, suspendí el viaje ahí. Hablé con los anfitriones, les dije, no puedo llegar. Me dijeron, vente, que te compramos ropa igual, pero yo estaba muy aferrado a mis cosas. Tenía inclusive la Biblia. En ese entonces yo no tenía la destreza que tengo hoy para viajar, que todo lo llevo conmigo, nadie me pierde nunca más nada. Gracias a los chicos de Avianca, yo aprendí que todo va conmigo, todo, calzones, ropa de aseo, Biblia, todo. Pero en aquel entonces no, yo despachaba todo. Pasé la noche en el aeropuerto de Miami y al día siguiente me regresé frustrado a mi Argentina. No, lo de Avianca es una broma, porque después me llama la gente de Avianca. El otro día puse algo, me llamó toda la gente de Avianca que sacara lo que había puesto. No, por decir una marca, o una, pude haber dicho otra cosa, pero era Avianca. Así que nadie quiere viajar con una maleta ajena, nadie, es espantoso. Y entonces yo me preguntaba, al recordar este incidente, ¿y por qué no sucede esto en la vida? Porque hay un montón de gente, digo, que vamos por la vida a la fuerza, a veces con prendas que no son nuestras y que ni siquiera son nuestra talla. Eso es algo que suelen hacer
Muy seguido nuestros padres lo hacían. Tu abuelo era pastor, yo soy pastor, y tú algún día, hijo, vas a heredar esta iglesia porque eres tercera generación de predicadores. Y a lo mejor el muchacho no quiere saber nada con ser un predicador. No tiene problemas con ser cristiano, pero no quiere dedicarse a lo del papá y lo del abuelo. Los líderes de la iglesia también nos asignan valijas ajenas desde el púlpito, nos dicen: Dios está buscando misioneros en Uganda, acepta el llamado, ve al África, porque el Creador le va a gustar que tú aceptes el reto. Y no todos tienen el llamado a ser misioneros. Algunos envían recursos. Recién veíamos imágenes donde no todos podemos ir a Venezuela, pero podemos enviar semillas de nuestro tiempo para que otros puedan hacer la tarea. Y esto no es mala disposición, es que no todos tienen el mismo llamado. Los padres, las madres, enfrentamos esa gran decisión, porque vamos a hacer, cuando tenemos un bebé, lo miramos y decimos: ¿vamos a hacer a nuestros hijos a nuestra imagen o les vamos a dejar asumir las identidades que Dios les dio? ¿Los vamos a hacer a nosotros o vamos a verlos como individuos? Porque como padres, aceleramos o retardamos, liberamos o reprimimos los dones de nuestra descendencia. Es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos van a pasar una gran parte de su vida beneficiándose, agradecidos o recuperándose de nuestra mala influencia. Pero nosotros tenemos ascendencia sobre ellos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo o cuando sea grande no se apartará de él. Y uno tiene que tener cuidado cómo interpreta este versículo, porque esto no significa si lo llevo a la iglesia obligado, si lo obligo a leer la Biblia, tal vez en algún momento se revele, pero tarde o temprano la semilla quedó y va a volver. No significa eso. El proverbio no hace tal promesa. El proverbio dice que la salvación le corresponde a Dios. ¿Qué podemos hacer los padres? Preparar el terreno, plantar la semilla, pero quien da el crecimiento es el Señor. Entonces, ¿podemos mostrarles el camino? Sí. ¿Obligarlos? No, no se puede. Cuando es chiquito, sí, van con nosotros y se acabó. Después hay una edad que uno no puede, a los golpes, traerlos a la iglesia. Entonces, ¿qué enseña este pasaje a los padres? Significa ver cada hijo como un libro, pero no para escribirlo, sino para leerlo. Los recién nacidos vienen con un disco duro preprogramado. Ya viene escrito. La frase griega que traducimos como instruye, en el versículo instruye al niño, desciende de la misma raíz griega que dice despierta la sed. O sea, para instruir a un niño en su camino tenemos que ponernos a tono con sus características inherentes, con sus rasgos congénitos, y entonces ese es su camino. El Salmo 7:12 dice: Dios afilará su espada y tiene ya preparado su arco, lo ha tensado. O sea, el arquero tiende su arma, lo tensa, hace puntería sobre el blanco, y en el momento que nuestro hijo nace, Dios ya hizo lo mismo, nos lo da tensado, apuntado hacia alguna parte, a cierta dirección. Entonces Dios nos da, nos permite criar a un arco que ya está tensado hasta el día en que como padres tenemos que dejar soltar la saeta, decirle: bueno, ahora hay que dejarlo volar. Yo sé que hay mamis acá que dicen: no, ¿cómo lo voy a dejar si tiene apenas 45 años? ¿Qué sabe de la vida? Pero ese es otro problema aparte. Eso es un tema de Edipo, nada tiene que ver con no soltar. Instruye al niño en su camino. ¿Qué camino? El camino en conformidad con su don. Instruye al niño en su camino, no dice necesariamente en el camino de Dios, aunque eso es inherente. En el camino por el cual él ya nace. O sea, uno tiene que leer el itinerario que Dios diseñó para cada hijo. No podemos ver a nuestros hijos como una página en blanco para escribir, no, que espera nuestra pluma. Que va a ser lo que yo quiera. No, es algo que ya viene escrito y que uno como padre tiene que estudiar. Entonces, en cada hijo, Dios deposita una visión, un propósito, un destino, y cuando llega a nuestros brazos hay una inclinación. Ese niño, aunque sea chiquitito, tiene un conjunto de características ya establecidas. Desde el vientre de nuestra madre Dios nos forma. Esa inclinación ya está fijada. Ya está determinada. Antes
antes de que el niño sea entregado a nuestro cuidado, dice la palabra que él ya eligió qué vamos a hacer, cuál era nuestro propósito. O sea, no es un pedazo de barro maleable, voluble. Él ya ha sido establecido. Cada hijo ha sido establecido, ha sido inclinado hacia algo. Y los padres que nos propongamos instruir correctamente al chiquito o a la chiquita, vamos a descubrir esa inclinación. ¿En qué es bueno? ¿Qué es lo que le gusta? Entonces Dios, a mí me fascina saber que Dios nos diseñó por anticipado. A mí me resolvió muchos temas de culpa, porque yo empecé mucho tiempo que yo había nacido fallado. Porque algún cablecito se me soltó. Entonces cuando me descubren el síndrome de Asperger, yo digo, yo tengo un leve autismo, un autismo de alto funcionamiento. Y yo pensé siempre que eso era una incapacidad, algo como que a Dios dice, ¡ay! Estaba mirando para otro lado justo. Cuando él nacía, Saddam Hussein también estaba creciendo y miraba para el otro lado y se me escapó. Después dije, no, hay una razón. Dios prefigura nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Y a nuestros hijos les coloca una trayectoria. Y no son una extensión nuestra. ¿Cómo nos cuesta a los padres no ver a nuestros hijos como una extensión? Son nuestros, son míos. Técnicamente son nuestros hijos, pero están prestados. Quien ya ha visto partir a sus hijos de la casa saben que fueron prestados. No son para siempre. No son nuestra propiedad, ni siquiera para poder psicopatearlos, ni tampoco manejarlos por teléfono. No vas a venir a ver a tu madre, que no sé cuánto tiempo voy a estar viva. No es para eso. No es para psicopatearlos, no es para manipularlos. Son individuos que van a volar su propio vuelo. Tampoco nacieron para lograr lo que nosotros no pudimos. Frase que parece muy noble. Mi hijo, mi hija va a hacer lo que yo no pude. Yo no pude estudiar y ella va a estudiar. No es una extensión. Dios te da otro trozo de vida para hacer lo que no pudiste. Claro que uno quiere lo mejor. Pero Dios nos entregó a nosotros un proyecto investigativo que tenemos que realizar por 18, 20 años a lo máximo. Un proyecto investigativo, ¿para dónde va? No es que va a terminar lo que nosotros no pudimos. Yo me casé joven, voy a hacer que se case vieja. Yo me quedé embarazada a los 18, esta que no se embaraza hasta los 50. No va a pasar eso. Fino que los padres decimos eso. ¿Cómo te vas a poner de novia a los 23 años? Pero si vos te casaste, mamá, a los 17. Eran otros tiempos. A los 17 eras una mocosa también. En el año 40, pero eres una mocosa. No, antes éramos más maduros. No éramos más maduros. Era igual, es lo mismo. Pero las tendencias en la infancia prefiguran las capacidades de adulto. Y nosotros tenemos como padres que leerlas, descubrirlas, afirmarlas, discernirlas, estimularlas. Fíjate en José, 17 años ya interpretaba sueños y ya se perfilaba como un líder. Ya adulto interpreta los sueños del faraón y es el líder de la nación egipcia. David, el joven David, el pastorcito, tenía dos puntos fuertes desde el nacimiento, desde que era muchacho y por primera vez hace su incursión en las Escrituras. ¿Qué tenía? Sabía pelear y hacer música. Mató un león, a un oso por defender las ovejas y tocaba el arpa. ¿Cuáles fueron las dos actividades que dominaron su vida de adulto? La guerra y la música. Cantamos sus salmos hasta hoy y era David el guerrero. Jesús incluso mostró sus inclinaciones desde su infancia. ¿Dónde encontraron José y María al chiquito perdido, extraviado de 12 años? José el carpintero no lo encontró entre carpinteros. Estaba entre los maestros de la fe, entre los intérpretes de la Torá. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Parece que dijera, pero ¿vieron mi inclinación? Pa, ma, viví bajo el techo de ustedes 12 años. ¿De verdad no conocen todavía mi corazón? En 12 años, ¿qué creen? ¿Que me voy a escapar a la carpintería? Entonces, la pregunta es, ¿conocemos el corazón de nuestros hijos? ¿Los conocemos de verdad? No solo si son buena gente, que no me cabe la menor duda. Si conocemos, ¿para qué fueron tensados, apuntados?
¿Pueden las inclinaciones tempranas servir como bosquejos originales del retrato final adulto? Y sí, hagamos memoria. Hay algo que permanece de nuestra infancia todavía, sea que nos dediquemos a eso o no, que todavía permanece, se llama la esencia. Otro ejemplo, Moisés, el príncipe de Egipto, asimiló de chiquitito las costumbres de la corte. No era un ignorante, no era un neófito. Estudió a la sombra de los mejores astrónomos, matemáticos, los mejores juristas del mundo conocido de la época. 1500 años después, aún se lo recordaba por haber crecido con toda la sabiduría de los egipcios y poderoso en sus palabras y obras, dice Hechos 7:22. O sea, era un tipo culto, preparado, capacitado, con una dialéctica exquisita. Avanzamos casi 2000 años y nos encontramos con Pablo, que estudió con los mejores maestros de Jerusalén, se alineó con los fariseos y defendió la ley con celo. En su momento dice Pablo, ¿celo yo? Sí. En cuanto a celo, fíjense si seré celoso que era perseguidor de la iglesia, dice en Filipenses 3:6. Mirá qué celoso que era. Pedro era capaz de tolerar la hipocresía de la iglesia. Pedro era diferente. Pero Pablo era de mecha corta. Pablo estallaba. Con Pablo estabas adentro o afuera, era frío o caliente. Y Dios lo empaquetó así, desde que era Saulo, lo empaquetó para su propósito. Y en cuanto a nuestros hijos, Dios nos entregó un libro, insisto, sin leer, una isla, sin explorar, y dice, te voy a dar el privilegio de casi por 2 décadas estudiarlo. Y mira sus tendencias infantiles, porque estoy seguro que van a predecir las habilidades adultas para lo cual yo lo llamé. Mira, por las venas de mi padre corría aserrín de madera. Él no tenía sangre. Una vez se abrió y le salió aserrín. No tenía sangre. Y mi papá, aunque se quejaba, amaba construir muebles, era un ebanista, que es una suerte de carpintero especializado. Construía sillas, mesas, modulares, bayud, etc. Pero Dios le dio un hijo torpe para la carpintería, el menor, este servidor que están viendo, que no sabía distinguir la diferencia entre un serrucho, un formón o un martillo. Y mi padre trató de enseñarme y yo traté de aprender. Y para ser honesto, traté de aprender algo, trabajé un par de años en la carpintería de papá, pero más de una vez me quedé dormido lijando una madera, porque a mí la carpintería me anestesiaba. Hacía... Y me dormía de parado, como los caballos. Pero los libros me fascinaban. Podía pasar días enteros, veranos enteros. Mi verano ideal era una pila de libros para leer. ¿Qué hace un carpintero con un hijo que adora leer y escribir? Bueno, dejarlos por las tardes al regreso de la carpintería, porque acá no quiero vagos, decía el viejo, al regreso de la carpintería, que enviara sus dibujos por correo a distintas editoriales. Mi padre era muy limitado académicamente, pero nunca lo escuché decirme, vas a morir siendo carpintero. Él dijo, si podés ser algo más, es mejor que andar cortándote los dedos como tu padre. Tal vez comprendió mi inclinación o tal vez no quería que me muriera de hambre, pero de ningún modo me ignoró. Él supo a su forma instruir a su hijo en su camino. Dijo, este me salió raro, que era como si le decía antes. Antes no era ni siquiera la palabra extrovertido, introvertido, bipolar. Era, me salió uno raro. Es como que la psicología no tenía palabras para definirlo. Y este no, este no, salió como el abuelo, como el padre. Era así. Entonces, Dios no se encarga a los padres que escribamos un manuscrito, que digamos, Señor, quiero que me enseñes a ver para dónde va mi hijo. Y ese manuscrito no es el guión de nuestro hijo, es nuestro guión. ¿Cómo vamos a reaccionar para lo cual él ya fue creado? O sea, el mayor regalo que podemos hacerle a nuestros hijos no es darle nuestras propias riquezas, sino hacerle descubrir las propias. Por eso insisto, no hay nada más frustrante que el hecho que te obliguen a vivir con maletas ajenas. Así sea el equipaje de nuestros propios padres. Y a veces los padres nos frustramos porque no quieren ser como nosotros, porque no quieren seguir nuestra carrera. Pero le damos una maleta que no es la nuestra y anda nuestro hijo con un brasier o con tacos altos y era la maleta de mamá, no era la maleta de él.
Dicen las estadísticas que de cada 10 personas que trabajan, 7 no son felices con lo que le toca hacer. 7 son, es una epidemia, es una estadística alarmante. De cada 10, 7 no le gusta el trabajo que está haciendo. Por eso la gente tiene tan mal humor en el tránsito. A la hora pico no hay gente cantando canciones ni llorar y llorar. No va la gente así. Porque vienen locos de un trabajo que no les gusta o van a un trabajo que no les gusta. El 70% de la gente aborrece los lunes. Sueña con los viernes. No me diga que son ustedes. Se arrastra toda la semana para llegar el sábado. La mayor parte de los suicidios, hablando en serio, ocurre los domingos por la noche. Los domingos por la noche es el más alto índice de suicidio porque la gente, al ver la cercanía del lunes con un examen, la universidad, la facultad, el trabajo, la oficina, el cubículo, la ratonera donde tiene que ir a trabajar, se deprime y se quita la vida. La mayoría de los infartos masivos, los infartos cardíacos, las arritmias, ocurren los lunes a la mañana. Es increíble. Hay un estudio que dice que el no estar feliz en lo que uno hace laboralmente afecta más la salud que un divorcio, que un luto. Los padecimientos de salud, los más importantes son por problemas laborales. Más que cualquier otro causante de estrés es estar haciendo algo para lo cual no naciste, ponerte ropa que no es tu maleta. Yo sé que están pensando, ¿y quién puede darse el lujo de hacer lo que le gusta? Vamos a llegar ahí. Pero las ciudades están repletas de personas que viven para trabajar. Como cuando uno llega a este país y descubre a tantos hispanos que viven para pagar. Ya ni siquiera viven para ganar, viven para pagar. Porque están metidos en tantos créditos, en tantas deudas, que todo lo que les resta de vida tienen que trabajar todo el día para pagar una casa que está vacía todo el día, está desocupada porque los dueños están trabajando. Uno va a barrios importantes en Florida que cuando va descendiendo el avión ve que todos tienen piscinas. Todas las piscinas, como te dije una vez, están vacías. Porque la gente dueña de las piscinas, de las albercas, están trabajando para pagarlas. Y casi nunca tienen tiempo de meterse. Las parrillas, los lugares para hacer asado están herrumbrados, llenos de polvo, de telas de araña. Porque tienen que trabajar para pagar un estilo de vida que en realidad no pueden tener todavía. Y eso te causa un estrés espantoso. Entonces nos olvidamos que nuestro diseño, para lo cual nacimos, define nuestro destino. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 2:13, Dios es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, Dios no solo te va a dar para hacer cosas, sino el deseo de hacer esas cosas. El deseo nunca se va. Camina junto con nuestra capacidad. Siempre lo que deseamos, lo que nosotros creemos que somos buenos, va a la par de nuestra capacidad, de los talentos. Yo no voy a desear ser un piloto de la NASA o un astronauta si no tengo la capacidad para hacerlo. Eso se llama flatulencia mental. Para decirlo de un modo fino, ¿no? Hay otra manera de decir que no te la voy a decir porque queda feo. Pero eso se llama pensar un concepto de ti mismo que no te corresponde. Pero generalmente nuestros deseos van conjunto con lo que sabemos. Porque salimos del vientre de nuestra mamá con un equipamiento singular. David lo dice de la siguiente manera en el Salmo 139. Dice, mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando yo en lo recóndito fui formado, está hablando del vientre de la mamá, allí, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. O sea que antes que existieran las ecografías, Dios ya veía cómo nos íbamos formando en el útero. Todo ya estaba escrito en tu libro, dice David. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos, dice el salmista. Entonces Dios, ¿qué hace? Nos entreteje en esa cámara oculta llamado vientre. Y el maestro de los tejedores va allí, selecciona los hilos de nuestro temperamento, la textura de nuestro carácter, el estambre de nuestra personalidad, todo antes de que naciéramos. Nadie dice, bueno, es que yo soy así por falta de ácido fólico de mi mamá. No, ya estaba diseñado. No es que me caí de la cuna, no. Todo tiene un propósito. Aunque algunos parecen, pero no. Pero tiene un propósito.
Entonces, Dios no nos pone en el mundo indefensos, con las manos vacías, a ver qué pasa con tu vida. Llegamos completamente equipados. A mí me vuela la cabeza eso. Somos más que una confluencia de cromosomas heredados o traumas de la niñez. Ahora, yo no te estoy diciendo que salimos del vientre con una carrera tatuada en el pecho. Yo no nací, le dijeron a mi mamá, mamá, le acaba de nacer un bebé hablador. No fue así. Pero nuestro nacimiento fue acompañado, no con una hoja impresa con nuestras habilidades, pero fue acompañado con habilidades innatas, que a medida que íbamos creciendo, si nuestros padres no se daban cuenta, nosotros nos dábamos cuenta de ciertas habilidades, de ciertas inclinaciones. Y eso viene de Dios, eso viene desde el vientre. Dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano. No somos un plan B, de antemano, dice Efesios 2:10, para que anduviésemos en ellas. Entonces, cada bebé, insisto, es una idea totalmente nueva en la mente de Dios con un propósito. Nadie puede duplicar nuestra vida. Nunca vamos a ser otro, jamás. Una semilla de higo puede crecer, convertirse en higuera, pero nunca jamás se va a transformar en un rosal. Jamás. Puede llegar a ser una higuera sana, una higuera atrofiada, pero nunca un pino, nunca un roble, nunca un nogal. Es higuera. Dios nunca nos creó para ser otra persona. ¿Y cómo nos cuesta esto, eh? A uno le lleva años ser quien uno es. Todavía yo no me siento que soy todo lo que Dios destinó para mí. Pero uno va llenándose de influencias externas, imitando a aquel, a ver si se parece al otro. Pero Él diseñó nuestro temperamento, nuestros dones, nuestras pasiones, nuestros deseos. Nuestra singularidad es producto de Dios. Y a veces uno ve con horror en las noticias cómo existe gente que se opera, se deforma la cara para parecerse a Michael Jackson. Quiero tener la cara de Michael Jackson. No, lo que quiere es tener la plata de Michael Jackson y nunca la va a tener. Pero que por lo menos se conforma con la cara. Hay uno que se operó, no sé si en Asia, para parecerse a Ken, al muñeco Ken. Hay una que se opera para parecerse a una Barbie. Se sacó todas las costillas de acá para tener cintura. O sea, uno dice, ¿de verdad? ¿Quién quiere parecerse a un muñeco? A Buzz Lightyear se parece, no a Ken, algunos. Pero ¿quién quiere parecerse a un muñeco? Pero solo podemos ser nosotros. Si yo no logro ser yo, tengo solo una oportunidad para brillar. Si no logro ser yo, el mundo se lo habrá perdido. Nadie es como yo, nadie es como ustedes, nadie es como tú, nadie. Y Dios implanta nuestras pasiones. Mirá cómo Dios describió a un tal Bezabel, que no es muy conocido. En realidad no es Bezabel, es Bezalel, que no es muy conocido, pero era un constructor del templo en los tiempos de Salomón. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Dios habla de él, dice, este es su currículum, su hoja de vida. Lo he llenado del Espíritu de Dios con inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, para trabajar en plata, en oro, en bronce, en todo artificio de piedras engastadas y un artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Eso está en Éxodo 31:3. La hoja de vida de un diseñador que llega a construir el templo. Y a mí me fascina esto, lo he llenado para inventar, para trabajar. Una vez se dice, yo nací creativo, como que eso vino del diablo de alguna parte. Eso viene de Dios. Hay gente que no para de crear, de gestar, que está hasta las 2, 3 de la mañana pensando ideas, innovando. Y eso es algo que regala a Dios para un diseño gráfico, para pintar, para dibujar, para crear desde la nada. Y el pensamiento secular no acepta eso. No logra asimilarlo del todo. Porque la sociedad actual no ve al autor detrás del libro, ¿no? Le cuesta ver al arquitecto detrás del edificio, al propósito detrás de la vida. Nos dice, no, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Tú vas a lograr ser lo que quieras hacer. Y a veces lo que queremos ser no coincide con aquello para lo cual fuimos programados. ¿Por qué? Porque lo que queremos ser es producto de toda una invasión de los medios de comunicación que nos dicen que tenemos que ser. Y deformamos el lenguaje, deformamos las maneras de vestir, deformamos nuestro comportamiento porque todo el mundo lo hace.
Pero eso es como decir, coman estiércol porque un millón de moscas no pueden estar equivocadas. Dante habla hoy. No podemos hacer lo que la mayoría, porque todo el mundo lo está haciendo. Ni siquiera en la escuela tratan de desempacar nuestra propia maleta. Hagan memoria. ¿Quién iba a la escuela en nuestro tiempo y la maestra decía, a ver, este, ¿qué habilidad traerá de nacimiento? ¡No! Llegamos y nos asignan una maleta distinta. Yo ayer veía una conferencia de Ken Robinson, que ahora falleció hace poco, pero la reina Isabel lo nombró Sir. Es un británico nacido en Liverpool y es un asesor internacional sobre educación que fue considerado durante su vida un experto en asuntos relacionados con la creatividad. Y él decía cosas que yo sabía de chico, pero no sabía articularlas en palabras. Él decía que la creatividad tenía que ser tan importante en la educación como la alfabetización. Que en las escuelas se desprecia la creatividad y se premia al que es bueno en matemáticas, en historia, en lengua. Como una vez te conté, yo llegué a la escuela y la maestra, segundo o tercer día de colegio en primer grado, nos pidió dibujen una casa, dibujen su propia casa. Yo hice mi casa, que era como una caja de zapatos, cuadrada, espantosa, fea. ¿Qué dijo la maestra? No, Gebel, esa no es una casa. Y dibujó en el pizarrón una casa con un techo a dos aguas, una casa alpina así, como en Suiza, una chimenea, un caminito, dos árboles y un perro. Ahí me enteré que yo no tenía casa. Y si dibujaba una casa diferente, me decía que le hiciera de nuevo hasta que se parezca a la casa que la maestra esta había hecho en el pizarrón. Pero eso hace el sistema educativo. Hace que los chicos sean menos inteligentes porque no utilizan la imaginación. No se los deja ser creativos. Y cuando egresan, cuando salen, son mucho menos creativos que cuando ingresaron, mucho menos. Por eso Albert Einstein decía, yo tuve muchos periodos de creatividad, nada más que se interrumpieron cuando fui al colegio. Después llega el ámbito profesional. Uno crece y ¿qué piden las empresas? Queremos gente creativa, innovadora, emprendedora. Queremos gente que piense, originales, que busquen soluciones propias. Y van todos los alumnos de las buenas notas que no saben hacerlo porque no saben pensar. Le enseñaron hasta cómo dibujar una casa. Porque en la escuela, que era donde eran buenos, le daban la solución a seguir. Y a priori, lo que primaba era hacer las cosas como las decía el maestro, sin pensar diferente. Es más, acuérdense, ¿cómo se veía el error en el colegio? Estigmatizar el error era, se estigmatizaba. ¡Un cero! ¡Un uno! En mi tiempo se calificaba del 1 al 10 y me ponían cero. Y ahora doble cero, ya tiene la bicicleta. Me ponían dos ceros. Mata la creatividad de los chicos porque uno dice, no me puedo equivocar. Entonces, para crear, para innovar, lo primero que hay que perder es el miedo a equivocarse. Y los niños dejan de probar, dejan de experimentar porque dice, cuando pienso diferente me ponen un cero. Y entonces el sistema de educación actual establece que los errores son negativos y se va aniquilando la creatividad de cada niño, la creatividad que Dios le dio a cada niño en el vientre de la madre. Entonces no se educa la capacidad de crear, no se educa la capacidad de imaginar. Hasta en la universidad te dicen, lea este libro y haga un resumen. O sea, el sistema educativo se diseñó para la revolución industrial allá por el siglo XIX, porque al fin de cuentas uno estudiaba para salir a trabajar, ¿se acuerdan? No se diseñó el sistema educativo para ver con qué don nació este tipo, con qué don nació esta chica, para ver si lo podemos explorar. No era sacar afuera lo que había, era acumular adentro. No se buscaba hacer feliz a un niño, era estudiar para que salga a trabajar y se gane la vida. Todos los sistemas educativos actuales datan del siglo XIX, que había que salir a conseguir un empleo en la fábrica. Y cuando un niño contesta algo distinto a lo esperado, los maestros lo corrigen y van cercenando, cincelando su capacidad de crear. El chico no quiere ser innovador, no se atreve a nada. Por eso hace unos años se llegó a la conclusión que la habilidad académica
no siempre sinónimo de inteligencia. Alguien tendría que decir amén. Ah, pensé que era burro hasta hoy. No. Uno dice, yo tenía malas notas en el colegio. Eso no significa que eras menos inteligente. Mirá el suspiro de alivio que hay. Cientos de grandes genios reprobaron en la escuela. Los chicos no escuchen esto. Albert Einstein, Isaac Newton, Winston Churchill, Thomas Edison, Charles Darwin, Alexander Graham Bell, Louis Pasteur, Picasso, Unamuno, Bill Gates, Steve Jobs, todos reprobaron. Le dijeron, sos un burro. Y gracias a esos burros tenemos celular, luz eléctrica, vacunas. Pero nos acostumbramos a creer, nos acostumbramos a creer que un niño que no le va bien en el colegio necesariamente no es inteligente. A lo mejor es creativo. De hecho, yo no estoy haciendo una apología, porque ahora se me va a armar un lío. No estoy haciendo una apología a no estudiar, pero técnicamente yo solo aprobé la escuela primaria. Después vino el doctorado de honoris causa de grande, que significa por causa del honor que me dio una universidad en otorgamiento al mérito, pero técnicamente yo solo terminé la primaria. Y el problema de las escuelas es que no se valora la inteligencia, sino la capacidad de desarrollarse en algunas asignaturas. Entonces el sistema, insisto, actual aleja a muchas personas de las habilidades naturales que Dios le dio. Y para eso uno tiene que quitarse las ideas preconcebidas, como el hecho de que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Si no va a la universidad, entonces estás condenado. No, el que va a la universidad es porque tiene que gustarle ir a la universidad. ¿Por qué meter en la universidad a alguien que dice yo no quiero ir a la universidad? Se va a armar una rebelión, pero ya están acá, no se pueden mover. No es necesario rendir materias, rendir el examen. Ya pasé el examen. ¿Cuánta gente pasaron todos los exámenes y actualmente se están muriendo de hambre? Yo me encontré con chicos que estudiaban conmigo que eran los mejores en matemática. Están buscando trabajo. Manejan un taxi, con el mayor respeto que me merece ese oficio, pero digo, no se prepararon para eso. Entonces, ese es un reto en el ámbito educativo. Cambiar el concepto de inteligencia. Porque la inteligencia que Dios nos regaló es dinámica, es diversa y es única. Pero todo tiene que ser pasado por el filtro, el tamiz de la pasión. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué circuito puso Dios que nos apasiona? Y después uno llega a la iglesia y uno dice, sí, en el colegio me trataron como un burro. Llega a la iglesia, ¡peor! Pensar es un crimen. Es como que nos dicen, ahora deje los pecados y el cerebro flotando en las aguas del bautismo. Y queda el cerebro ahí. Y después vienen los ujieres, juntan los cerebros en una bolsa y lo tiran. Porque a partir de ahí nos hacen repetir como loro. Para parecer un ungido hay que gritar desaforadamente desquiciado. Y ese es el gran síndrome y el flagelo de las iglesias. Que por años nos predicaron que todo éramos aves. Que todo íbamos a volar. Y habíamos algunos que éramos unas ranas. Que por más que agitemos las patas toda la vida, no vamos a volar. Y ¿sabes lo que pasa? Que uno cree que tendría que volar. Y ahí uno se siente con culpa, pecador. ¿Sabes cuánta gente en la iglesia dice, yo voy a la iglesia y nunca me agarró la chiripiorca ni el temblequeo? Y entonces un día empieza a imitar así solidariamente para ver si le sale. ¿Por qué se siente mal? Porque uno dice, a lo mejor tengo que volar. Y cuando uno se atreve a ser diferente, viene el insulto, apóstata. Nos ven sin leer la Biblia o vestidos diferentes y ya todo ese clonamiento de ovejas o de apóstoles o de pastores nos miran y nos dicen, a mí en mi caso, artista, showman, me dicen a mí, showman, no es showman, es showman. Showman. Pero no. ¿Notaste a la mayoría de los oradores? Que todos se parecen, todos hablan igual, todos gritan igual, todos oran igual. Y la mayoría de los creyentes también se parecen. Son la copia al carbón de otro. Renuncian a la exclusividad para integrarse al grupo. Sacrifican la singularidad en el altar de la superficialidad. No hay nada más agotador que fingir. Yo crecí en una tradición evangélica donde la vida intelectual se miraba con un espíritu de sospecha. Cualquier autor o enseñanza fuera de la Biblia era humanismo satánico, necesariamente. Y si no sabían qué era, por las dudas decían, eso debe ser nueva era.
que nunca entendían qué cuerno era Nueva Era, pero lo raro, Nueva Era. No, porque yo leí de un psicólogo Nueva Era, que era como un insulto, no entiendo lo que es, pero por las dudas Nueva Era. Yo hace poco veía a un consiervo decir, Dante predica con palabras de humana sabiduría, como si las de él fueran de Neptuno, de Plutón. Yo me acuerdo, ¿de dónde cree que saqué las palabras de humana sabiduría? Oh. Yo me acuerdo que cuando era chico, no me olvido más, nos visita un predicador intelectual, que eso no abundaba, porque los predicadores que venían siempre más o menos eran hermanos humildes, sencillitos. El más académico preparado se tragaba las menos S posible, pero el resto hablaba mal, porque eran hermanos humildes, así los valoramos. Cuanto peor hablaba, cuanto menos preparado, no sé por qué estoy diciendo esto, más ungido era. Y un día vino alguien y mencionó al pasar a Sigmund Freud en su mensaje. Dijo como dijo Sigmund Freud. Y apenas terminó, el pastor lo agarró y le dijo, ¿por qué menciona gente mundana en el púlpito? No le alcanza con los héroes de la Biblia. Y él dice, yo solo hice una mención de una de las mentes más dominantes del siglo XX, un brillante neurólogo que ganó el premio Goethe por su influencia sobre la lengua alemana, forjador de la mente moderna, y usted me dice que yo tengo que ignorarlo solo porque usted no puede saber ni mencionar un solo título de los libros que él escribió. Yo lo tengo que ignorar. Y dijo, perdón, perdón, dijo, esa magnífica frase me encantó, dijo, perdón, perdón por estar más capacitado intelectualmente que usted, perdón. Perdone que no sea ignorante, dijo. No soy menos ungido por eso. Pero a veces tenemos miedo de saber más o de ser creativos porque creemos que va a atentar contra nuestra fe. Lo que pasa es que desde el hogar nos dijeron, vas a hacer la carrera que no pudo terminar tu papá. Vamos al colegio, así se dibujan las casitas, burros. Venimos a la iglesia y dice, así se adora a Dios. No piensen, no cuestionen, no pregunten, acéptelo por fe. Entonces, somos humanos prefabricados y Dios no nos dio la maleta de nuestro abuelo, la maleta de nuestro pastor, nos empacó en forma deliberada, singular, personal, arbitraria. Y cuando vivimos según el equipaje que Dios nos dio, empezamos a vivir con una vida llena de felicidad. Yo he visto a mucha gente que perdió el gozo en la iglesia, fuera de la iglesia, en un oficio. Hace unos días estaba viajando y la azafata, nunca vi una azafata así, una cara de limón avinagrado, pero de verdad parecía que quería estrellar el avión. Apaga el celular, abrocha el cinturón, cállase la boca. Yo no, ni agua le pedí porque digo, esta vieja me eyecta. O tenía un mal día o estaba en una asignación incorrecta, que es triste. Porque cada uno de nosotros puede hacer algo que solo nosotros podemos hacer, ningún otro puede hacerlo. Gálatas 6:4 dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de que presumir, que no se compare con nadie. No se puede comparar con nadie. Yo ayer me acordaba la historia de Henry Ford, que en cierta ocasión se le paralizó toda la cadena de montaje que tenía en Michigan, que es donde originalmente estaba Ford. Y los generadores se atascaron y los ingenieros de Ford no daban con la solución. Así que Ford llama a un viejo amigo, Charlie. Llega Charlie, observa los medidores, los cables, ajusta un tornillo y el sistema regresa a la normalidad. Y después Ford a los días recibe una factura de Charlie por 10.001 dólares. 10.001. Y la cifra le pareció excesiva a Ford. Y le mando una nota, Charlie, me parecen exagerados 10.001 dólares por solo ajustar un tornillo. Y Charlie le escribió una nueva factura, esta vez detallada. Querido Henry, es cierto, por ajustar un tornillo, un dólar. Por saber cuál ajustar, 10.000 restantes. Hay tornillos que solo nosotros sabemos ajustar. El gran tema es que podemos pasarnos toda una vida desconociendo la habilidad única que teníamos de saber qué tornillo ajustar. Y Dios es un artesano, un fabricante, y nos hizo a nosotros. Todos luchamos con pecados diferentes, nos relacionamos con Dios de una manera diferente, somos distintos.
Hay una famosa fábula en las Escrituras, fábula, aun muy que les pese a los religiosos, fábula. Ahí está, de hecho se le atribuye a Esopo. Si ustedes buscan en Google van a ver que es fábula de Esopo, no es de Esopo, el gran fabulador, sino que le pertenece a las Escrituras. Mucho antes que los lectores de la Biblia se extasiaran con la parábola del buen samaritano o del hijo pródigo, existió una fábula semi-escondida en las Escrituras. El narrador de esta fábula es Jotán, el hijo de Gedeón, uno de los hijos de Gedeón, único sobreviviente de una matanza, de una masacre de 70 hombres, ordenado por su hermano Abimelec, que quería hacerse con el trono, que era un nefasto megalómano, que había asesinado a toda su familia, ahora iba por su hermano Jotán, porque los consideraba peligroso para sus planes políticos. Dictador, totalitario. Y Jotán no sabe cómo hacer para que Israel cobre valor en contra de su hermano. Y entonces en Jueces 9:8 les cuenta una fábula. Les dice: cierta vez los árboles fueron a elegir rey y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Y el olivo respondió: yo voy a dejar de hacer aceite con tal de tener la honra de Dios y los hombres para ser más grande sobre los árboles. De ninguna manera, seguiré haciendo aceite. Entonces los árboles fueron a la higuera: anda, reina sobre nosotros. Y la higuera respondió: voy a dejar mi buen fruto dulce al paladar para hacerme grande entre los árboles. No, bajo ningún punto de vista. Y luego entonces los árboles fueron a la vid y le dijeron: reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar de hacer mi mosto, he de dejar de hacer vino que alegra a los hombres para ser grande sobre los árboles. Y entonces, como se le acabaron las opciones a los árboles, fueron a buscar la zarza, chiquitita, espinosa, fea. Anda, reina sobre nosotros. Y la zarza dice: sí, si en verdad me buscaron, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no lo hacen, que salga fuego de mi zarza, porque las zarzas solían incendiarse en el desierto por el calor. La zarza que ardía en sí misma no era eso el milagro que sorprendió a Moisés, sino que no se consumía. Las zarzas solían arder, pero se consumían inmediatamente. Y esta zarza dice: sí, pónganse bajo mi sombra, y si no, los voy a devorar hasta los cerros del Líbano. Ya los amenazó de entrada. Los árboles hicieron al olivo, la higuera y a la vid una invitación al trono: reina sobre nosotros. Uno por uno rehusaron la oferta. El olivo quería seguir dando aceite, la higuera quería seguir dando higos, la vid quería seguir dando uvas. Todos se negaron a pagar el precio de la promoción, de hacer algo para lo cual no habían nacido para hacer. Todas las plantas estaban orgullosas de sus misiones originales. ¿Por qué abandonar la fructificación? Al final, ¿quién aceptó la oferta? La zarza, justo la planta que nunca en la vida dio un solo fruto. Nunca. Lo único que podía dar la pobre zarza era lastimar a quien se pusiese bajo su sombra y amenazar a quienes lo hicieran. De esta manera, Jotán estaba representando al hermano, diciendo: mi hermano es una zarza, es un imbécil. Lo que está queriendo es que todos nos petamos debajo de él, y mi hermano no existe. Me recuerda a muchos gobiernos, empresas e incluso iglesias, que el menos capaz, el más inútil, es jefe. Como aquel pastor que decía: este hijo me salió arquitecto, y este me salió ingeniero, y aquel, no, aquel es un inútil, seguro va a predicar y ocupar mi lugar. O sea, la ambición de querer una corona que no es nuestra puede hacernos perder lo único que teníamos de bueno al nacer. No todo maestro tiene que llegar a ser director de escuela. No todo músico puede dirigir una orquesta. Yo recuerdo algunos que tuve a mi alrededor alguna vez en la vida que me dijeron: yo fui llamado a ser pastor. Y hasta la fecha son número uno, pero de una iglesia que nunca creció, o abandonaron el llamado, se cansaron. Como no pudieron crecer, se fueron a otro llamado. Pero como las zarzas sin frutos, amaban ser cabeza de ratón en lugar de ser cola de león. Hay gente que ama ser cabeza de ratón. No importa, tenga cuatro miembros, le dicen apóstol. ¡Ja! Dígame apóstol, chaparrón, dime apóstol.
el delirio de ser algo que no somos hace que perdamos el propósito. No porque los árboles nos ofrezcan el trono tenemos que aceptarlo, ni porque un rey nos ofrezca una armadura nos la tenemos que poner. Cuando David se ofrece como voluntario, Saúl intentó darle su armadura de soldado. Claro, si lo vio indefenso al pobre David, Goliat armado hasta los dientes, hizo lo que cualquier rey de la edad de hierro hubiese hecho. David rechazó la armadura, escogió las piedras, fue hasta el gigante y nos enseñó una lección. Lo que sirve a otros no nos sirve a nosotros. David con una onda era un enemigo mortal, con la armadura era una mala copia de Saúl. Él decidió que no era Saúl, él era David, para bien o para mal. Lo que iba a ayudar a Saúl lo iba a estorbar a David. ¿Cuántas veces cargamos armas ajenas, maletas ajenas que nos dio el pastor, el apóstol, mi padre, mi maestro? Escuchamos que alguien ora 2 horas antes de predicar y queremos orar igual. Y no, Dios trata de otra manera. Y nos sentimos culpables porque no somos como Él. Nos frustramos porque no nos funciona lo que le funciona al otro. Es que estamos tratando de caminar con la armadura de Saúl. No hay un plan genérico de Dios, porque eso nos frustra. No hay un solo plan para todos. Lo que hace crecer una orquídea seca un cactus. En el reino no funcionan las tallas universal. Dios trata a diferentes personas de manera distinta. Imagina un padre que diga, todos mis hijos los voy a tratar exactamente igual. Los va a amar igual, pero tratar igual no te creo. No todos reaccionan por las mismas recompensas, son impactados por el mismo castigo. ¿No tienes hijos que no le importa un cuerno el castigo y otro que sufre por el mismo castigo? ¿No tienes hijos que le dice, te quito el iPad? Y otro dice, ¡no! Son individuos diferentes. Mismos padres, o eso le hiciste creer a tu marido, pero mismos padres, mismos genes, misma familia. Una constitución interna diferente. Nuestra singularidad individual es lo que nos permite relacionarnos con Dios de manera diferente a cómo se relaciona en otros. Yo no soy David Cho, Benny Hinn, Billy Graham, Katherine Coleman. Yo soy Dante Gebel. Yo me relaciono de otra manera. Cada uno es cada quien con el propósito que nació. ¿Estamos claros, sí o no? Pero tenemos la tendencia de la talla única. Como si el médico receta la misma medicina para todo. Que hay una sola receta para crecer. Hay una sola receta para que Dios te bendiga. No, hay una enorme diferencia. Somos diferentes. Hay un trato individual, no es lo mismo una diabetes que un sarpullido. Entonces no te pongas la armadura, no te pongas la armadura que te ofrecen. Nuestra singularidad va a definir nuestro camino. Examinar mis dones, mis puntos fuertes, mis puntos débiles, dice la Biblia, cada uno piense de sí con cordura, Romanos 12:3, con sentido común. La cordura le dice a la higuera, tú vas a dar higos. A los olivos vas a dar aceite. A la vid tú vas a dar uvas. ¿No es mejor ser idóneo con poco que tener mucho con el trabajo equivocado? Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, dice Proverbios 15:16. Entonces no dejemos que el comezón, por quienes no somos, o el oído por los aplausos, nos descarrile de aquello para lo cual nacimos. Te lo digo por experiencia, yo traté de imitar tanta gente a lo largo de mi vida, a veces hasta tengo vergüenza de recordarlo. Pero el éxito no lo define un mejor salario, un crédito, rendir exámenes. El éxito es descubrir para qué nacimos. Los padres tenemos que dar ese consejo a los hijos. A mí me dijeron, estudié algo que tenga una salida laboral rápida. Y me enviaron 2 años en la escuela técnica. Esa es la secundaria que no pude terminar. Perdí 2 preciosos años de mi vida entre cables, teléfonos y transistores en Siemens. Y después 2 años más en una carpintería. No fue hasta los 19 años que mirando las vías del tren en una estación decidí comprar mi libertad. Y dije, no, aunque me cueste lo que me resta de vida, yo voy a trabajar para que me paguen por aquello que me gusta hacer. Y las esposas, oigan, las esposas deberían aprender este axioma. ¿Quieres un esposo que siempre llegue feliz? Hola, mi amor, qué linda que está. Vamos para el cuarto. ¿Uno así? ¿O un gordo gruñón que llega arrastrado?
y se desplome con una cerveza y diga, me está matando el trabajo. Bueno, pero con eso pagamos el mortgage. Bueno, pero con el mortgage viene el gordo gruñón. Es así. Es mejor ser feliz con poco que infeliz con mucho. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y ya tienen muchas riquezas. Hay muchos piojos resucitados, decía mi papá. Y hay otros que tienen muchas riquezas y no se dan cuenta que las tienen. Te voy a regalar una última historia antes de irnos. Magnífica, por cierto. Un agricultor empezó a sentirse cansado, hastiado, frustrado, descontento con su granja. Se quejaba que siempre tenía que estar cuidando, cortando los juncos que estaban junto al lago, que estaban en su propiedad. Y entonces él veía que sus caminos se extendían por encima de las colinas, de las laderas, y tenía que siempre ir cuesta arriba, cuesta abajo. En sus pastizales pasían vacas gordas. Qué dolor de cabeza arriar las vacas, alimentarlas, tener en buen estado las cercas para que no se fueran las vacas. Así que un día dijo, me voy a mudar a un barrio elegante. Se acabó. Llamó a un agente de bienes raíces, un agente inmobiliario. Le hizo planes para poner la granja en las listas de venta. Y días después su agente le telefonó para que aprobara el anuncio, el aviso que iba a aparecer en el periódico local. Y se lo leyó al granjero. Dice, a ver qué le parece. Vendo una hermosa granja en un lugar ideal y apacible, tranquilo, sereno, enmarcado por suaves colinas, alfombrado con prados verdes, regado por un cristalino lago de aguas frescas y bendecidos con reses bien cebadas. Y el hombre al otro lado dice, ¿me lo lee de nuevo? Y después de escucharlo por segunda vez, dice, cambié de opinión, no voy a vender. Toda mi vida busqué un lugar así, toda mi vida. Pero la falta de perspectiva hace que uno pierda su verdadera pasión, ¿no? Y a propósito de la pasión, hay una película argentina ganadora de los Oscar que alguna vez me tocó entrevistar en CNN a su director, que se llama Campanella, y José Luis Campanella, se llama El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, obviamente, es argentina. Y en el filme hay dos agentes judiciales que tratan de localizar al principal sospechoso de un crimen, el cual se encuentra con paradero desconocido. Y ambos protagonistas llegan a la conclusión que el sospechoso es un hincha, un seguidor, un fanático acérrimo de un club de fútbol. Así que con toda seguridad, si van al partido que se disputa esta noche donde juega su equipo, es posible que lo encuentren esta noche. Y uno de ellos, de los personajes que interpreta Guillermo Francella, dice, ¿te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo para esconderse. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión. Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar la pasión. Porque la pasión es incontrolable. Va más allá de las apariencias, de las costumbres, de los hábitos. La pasión sale de nuestras entrañas. No se pueden esconder porque tarde o temprano salen a la luz. Brotan. Y como el granjero del aviso, hay una pasión bajo nuestras narices, justo ahí, que no estamos viendo, no estamos valorando, no estamos buscando. Dios implementó esas pasiones, Dios implementó esa clase de frutos. Si somos olivos, produzcamos aceite. Si somos higueras, produzcamos higos. Si somos vid, generemos uvas. Yo no quiero ser como otros predicadores. Yo iba a congresos y me frustraba porque no era como ellos. Y yo dije, a lo mejor yo estoy queriendo dar higos y soy una vid. O lo que es peor, quiero ser una zarza o el rey del bosque. Entonces la ambición de querer tener una corona que no es nuestra puede hacer perdernos lo único que teníamos de bueno. No porque los árboles nos ofrezcan el trono tenemos que aceptarlo. No seamos torpes como la zarza y no aceptemos ser los reyes del bosque solo porque nadie más quiere serlo. Somos únicos en Él
y para Él por siempre. Vamos a celebrar al Rey de Reyes. Si sientes que Dios habló, dale un aplauso al Rey de Reyes grande. Cierra el aplauso. Sella la palabra diciendo: Señor, hay palabra de Dios hoy en River. Bendito eres. No, fuerte, fuerte, fuerte. Celebra. Celebra al Rey. Bendito eres. Más, el Rey está en casa. Que lo sagrado no se vuelva común. ¡Uy! Levanta tus manos, vamos a orar para despedirnos, Padre. He transmitido lo que creo me has dicho que diga este tu pueblo. No he omitido nada de lo que creo es tu revelación. Pero ahora muchos están recibiéndote como su Salvador en el corazón, los que están por primera vez, los que nos miran desde otras partes del mundo, católicos, testigos de Jehová, ateos hasta hoy, judíos, musulmanes, mormones, independientemente en lo que creas, reformado, calvinista, arminiano. Tal vez necesites un reencuentro con el Señor y decirle: Señor, quiero los últimos años de mi vida reencontrarme con mi propósito. Primero acepta al Señor en tu corazón, si no lo tienes, dile: perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Y luego todo el mundo levante las manos, vamos a orar. Vamos a unirnos en un mismo sentir. Vamos a recuperar el propósito. ¿Para qué has nacido? ¿Para qué has nacido? Dice el Señor, ¿para qué te he gestado? Por algo Dios nos puso en ese barrio, en esa familia, en aquella ciudad. Y por años pensando que debimos nacer en otro sitio, otros hermanos, otros padres. Dice: no, yo te puse tu carácter, tu temperamento, dice el Espíritu, ha sido moldeado por esa trayectoria, por esa infancia, esa adolescencia, donde pasó lo que tenía que pasar, donde la soledad forjó tu temperamento, donde aún defenderte de los abusos te hizo fuerte, el caminar largas cuadras hasta el colegio y defendiéndote de bullying, que en ese entonces ni siquiera se llamaba así, hoy te paró en la vida como un adulto seguro de lo que quieres, de lo que no quieres. Todo ha sido gestado para el propósito. Cada oso, cada león del cual arrebataste ovejas de sus garras fue propósito para entrenarte, para Sión, dice de Dios. Yo te estoy entrenando con cada detalle, con cada tormenta, con cada tribulación. No estás listo para la siguiente asignación hasta que yo no te moldee. Vamos, levanta la mano y recibe esta temporada. Recibe esta temporada de parte de Dios, Señor, una temporada de crecimiento, de fragua, de estar sobre el yunque, una temporada donde el alfarero trabaja con nosotros, moldea nuestro carácter. Ay, cómo duele, pero yo haré de ti un especial tesoro. Yo entresacaré el oro, yo quitaré la basura, yo quitaré la escoria y saldrán cosas buenas a la luz, dice el Señor. Todos orando, todos, niños, jóvenes, ancianos, adultos, vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan como el Señor les da. Vamos, ahí donde están, los que no abran la boca, de algo Dios la va a llenar en casa. ¡Uy! Algo está ocurriendo, porque Dios busca originalidad. He buscado gente que se pare en la brecha entre los vivos y los muertos, dice el Señor. Pero esa gente debe saber que el propósito es único. No habrá otro Moisés, no habrá otro Abraham, no habrá otro Jonás, no habrá otro Gedeón, no habrá otro Pedro, otro Pablo, no habrá otro. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dante, no hay otro Juan, no hay otra María, no hay otro, dice el Señor. Yo soy quien te eligió y te puse como propósito en la humanidad. Vamos, levanta las manos, adora al Señor, dile: Señor, hay algo que se está liberando en la atmósfera ahora. Yo declaro bendición, yo proclamo una vida próspera, bendita, llena de gozo, fluyendo en el Espíritu, fluyendo en el llamado, en la asignación que Dios te ha dado. ¡Uy! Impresionante. Más. Padre, presencia del Espíritu sopla del norte, del sur, del este y del oeste. Vamos, clama al Señor.
Me encantaría que clames al Señor los últimos minutos. Vamos a decir: Señor, yo estoy recibiendo ahora la revelación de mi asignación original. No es algo nuevo que Dios pondrá, es lo que ha estado en tus genes, lo que ha corrido por tus venas, viajaba por tu ADN. Ese llamado ha viajado por tus genes por años. Y se despierta el gen, se despierta el llamado, se despierta el propósito. Y cuando eso se despierte, no habrá nadie que tenga lo que Dios te dio: asignación, propósito en la vida. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque nos estamos yendo llenos de tu Espíritu, llenos de compasión, llenos de fe, llenos de propósito. ¡Uy! ¡Impresionante! Jóvenes, levanten las manos. Beban, 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 beban. Hay de los que estaban frustrados porque no podían culminar sus estudios o no tenían un diploma en la pared. Dios dice: yo te he puesto con propósito. No tengas temor. No es el hombre el que califica. El hombre ve lo que el hombre ve, pero yo miro el corazón, dice el Señor. Le dijo a Samuel: no te confundas. Yo miro el corazón, lo que la gente no ve. Yo pongo mi barómetro en el corazón. Eso es lo que mido, dice el Señor. Recibe, 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 recibe. Padre, ahora, 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 ahora. Estamos comenzando el mes de febrero en bendición, declarando que el propósito nos llevará lejos, que abrirá caminos, que abrirá senderos, que abrirá los cielos. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo proclamo. Yo bendigo a este tu ejército, a estos tus obreros de primera línea. Sopla sobre ellos tu bendición. Declaramos bendición. Declaramos victoria. En tu nombre, Señor. Amén, amén. Gloria a Jesús. Que ese aplauso se escuche hasta Beckerfield. Vamos, vamos, vamos. Celebra, celebra, celebra al Rey. Chao, hasta el domingo que viene. Chao, chao, aquí y en casa. Chao, 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 chao. Dios te bendiga, firme como talón de oso. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez: oh, 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 eres bienvenido, eres amado. Una y otra vez: oh, 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 bienvenido a abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí.